Y el empresario Álvaro Noboa reiteró su declinación a la candidatura presidencial, mientras que Isidro Romero Carbo buscará llegar a Carondelet. Veamos. Una prioridad para otro. El movimiento Avanza lanzó oficialmente la precandidatura presidencial de Isidro Romero Carbo en Riobamba, provincia de Chimborazo. El evento se instaló pasadas las 10:30 de este domingo. Vamos a garantizar la generación de empleo para todos, mujeres, jóvenes, profesionales, artesanos, y así vamos a cuidar la paz social que nos corresponde. En el evento también se presentó a la precandidata vicepresidencial, Sofía Merino. La activista y consultora política mencionó que su postulación responde a un compromiso de servicio. Porque hoy es el momento de que seamos empáticos, es el momento de que estemos unidos, es el momento de que seamos responsables. Por su parte, el empresario Álvaro Noboa anunció la mañana del sábado que decidió no postularse como candidato a la presidencia. Noboa indicó que estas elecciones son cruciales para el país y por eso da un paso al costado para que se forme una sola fuerza unida y no se genere una fragmentación. José Luis Calderón, TC Televisión.